principio para los grupos parroquiales. Elaboré varios borradores de la carta con diferentes fechas. Este borrador lo leí por primera vez el día 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, frente a Jesús sacramentado, expuesto en una parroquia donde celebraba un buen y devoto sacerdote a puerta cerrada, pero quienes asistimos lo hacíamos por fuera frente a las rejas de las ventanas. Recibimos la Sagrada Comunión con la debida reverencia de rodillas y en la boca, después de haber hecho reparación por todas las comuniones que se hacen en la mano, irreverencias, sacrilegios, profanaciones durante todo este tiempo, me levanté del piso y escuché en mi interior esta frase: debes recoger muchas firmas. Humanamente no lo entendí e hice caso omiso, creyendo que eran mis propios pensamientos. Me dirigí a la otra ventana donde se encontraba el sacerdote esparciendo agua bendita. De manera breve le dije lo que estaba redactando. Él continuaba esparciendo agua bendita y me dijo: debes conseguir varias firmas. Ahora sí quedé loca. El sacerdote se dirigió a las otras ventanas a continuar esparciendo agua. Yo me regresé a mi hogar después de continuar escribiendo en el cuaderno donde tenía el borrador. Pasaron varios días. En la noche del 23 de junio, siendo casi medianoche, escribía las citas bíblicas que estaban soportando el documento. De pronto escuché nuevamente en mi pecho: una voz clama en el desierto. De inmediato me dije: ese era San Juan Bautista. Bendito sea Dios. Continué mi labor hasta medianoche. Al día siguiente, con gran sorpresa, escucho en el audio la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Oh, sorpresa, dije, aquí hay algo. Pero no atinaba a entender de qué se trataba. De repente, pasados unos instantes, asocié lo que estaba escribiendo con estas palabras que había sentido en mi interior. Ya no me cabía ninguna duda. Mi alma y corazón grita desde lo más profundo no estar de acuerdo con las normas y leyes humanas donde se pone la salud del cuerpo por encima a la salud del alma. Dije para mí: es nuestro desierto y es la hora de gritar. Abro comillas, escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, cierro comillas, que no es recto ni correcto, tanto para nuestras almas como para todas las almas que Dios desea desde la creación del universo, que además esperamos la segunda venida del Señor. Así que les compartí el documento, hasta donde lo llevaba al grupo de Irina. En el chat dieran sus aportes para que opinaran si estaban de acuerdo. Y es a partir de ese momento que cambia la redacción del documento de primera persona a plural, debido al número de hermanos que empezaron a adherirse. Hasta hoy llevamos 387 firmas. Llegado el día 13 de julio, celebración de la advocación Rosa Mística, patrona de la Iglesia y madre del cuerpo místico, rogué a Nuestra Señora fuera ella misma quien presentara este documento a cada alma con la cual entré en contacto, ya sea clérigo o ya sea seglar, o religioso o religiosa. Hubo dos últimas señales que me confirmaron que es requerido por el cielo manifestar nuestra postura o con Dios o contra Dios al día de hoy. La primera de esas señales la escuché en la homilidad del Padre Justo Lofeudo el mismo 13 de julio. La segunda, el mensaje de Monseñor Atanasio Schneider a través de una carta que de forma providencial encontré el 25 de julio en mi correo electrónico, cuyo tema central es hacer énfasis de los abusos que se llevan a cabo al Santísimo Sacramento de la Eucaristía en un grado tan alarmante y grave como en las últimas 5 décadas. Por lo anteriormente expresado, este es el origen de este documento, por medio del cual seglares colombianos manifestamos de manera pública con quién estamos: en primer lugar a nosotros mismos, a Dios; en segundo lugar a la jerarquía eclesiástica, de manifestar nuestra postura. Porque dice la misma palabra: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. San Marcos 8:38. A continuación doy la lectura del documento. 13 de julio de 2020. Excelentísimo Monseñor Luis Mario Montemayor, nuncio. Nunciatura Apostólica de Colombia. Carrera 15, número 3633, Bogotá.
Excelentísimo Monseñor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre. Hebreos 13:8. Abro paréntesis. Exhortación apostólica postsinodal Christi Fidelis Laici de su Santidad San Juan Pablo II sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 30 de diciembre de 1988. Partícipe del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, numeral 14, dirigiéndose a los bautizados como niños recién nacidos. El apóstol Pedro escribe, abro comillas, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, sois utilizados en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pero vosotros sois el linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido para que proclame los prodigios de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Cierra comillas. Primera de Pedro 2:4-5:9. La participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Unidos a Cristo, el gran profeta. Cierra comillas. Como fieles bautizados practicantes de la fe católica, declaramos que no podemos adherirnos a las nuevas normas y leyes que se quieren implantar desde la alta jerarquía de Roma, cambiando de manera pública y desafiante el legado que recibe un vicario de Cristo en la tierra por sucesión de los apóstoles como depósito de la fe. Porque el dueño de la viña dijo, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. San Mateo 24:35. No pueden cambiar nada absolutamente que sea dogma de fe. Es muy grave lo que está ocurriendo al interior de la jerarquía de la Iglesia. Tanto clero como laicos anteriormente veíamos el enemigo afuera, pero hoy vemos claramente que desde adentro están deteriorando y socavando el magisterio de la Iglesia. Son tantas las ambigüedades que dicen y hacen que han olvidado que, abro comillas, Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones, cierro comillas. Escuchamos en homilías a obispos y sacerdotes defendiendo una falsa misericordia y con el ¿quién soy yo para juzgar?, cierro comillas. Justifican el pecado. Otros incluso hablando en términos políticamente correctos, adhiriendo en su lenguaje hasta la defensa de algunas filosofías antropocéntricas, humanistas y ecologistas. Abro comillas, cambiando la verdad de Dios por la mentira y adorando a la criatura en lugar del Creador, lo dice Romanos 1:25. Olvidando por completo los derechos, la gloria y la honra que son debidos a Dios. El obispo o sacerdote no puede enseñar lo que opina, lo que piensa o desea. Deben basarse estrictamente en lo que Jesús les ha enseñado y mandado a enseñar en el Evangelio. San Mateo 28:19-20. Nos dice San Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! En la primera a los Corintios 9:16. Hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el Evangelio de Cristo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un Evangelio diferente, sea anatema. Busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Gálatas 1:7-8. ¿Será que la profecía de Isaías, a la que Jesús hace alusión en Mateo 13:14-15, se está cumpliendo ya, no solo en la multitud que le seguía, sino también en los pastores de hoy? Olvidando las instrucciones que Jesús les había dado para su misión apostólica en San Mateo 10:16-28. Abro comillas. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder el alma y cuerpo en el infierno, cierro comillas. Porque es muy claro y evidente, abro comillas, que viendo no ven
y oyendo no oyen ni entienden. San Mateo 13:13. Que solo se está obedeciendo a los hombres y no a Dios, contradiciendo aquellas palabras de San Pedro, San Juan y los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29. ¿Y qué ha dicho Dios? Haced esto en memoria mía. 1 Corintios 11:24-25. Desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Hechos 2:42-46. Y siempre se habían mantenido fieles y obedientes a este mandato del Señor, a pesar de persecuciones, guerras mundiales y otras pestes más mortíferas a lo largo de estos 2000 años, como lo comprueba la historia. La gripe española, durante el fin de la Primera Guerra Mundial, fue tan devastadora que en solo un año mató entre 45 y 50 millones de personas. Y la peste negra, por citar algunas, ha tenido varios brotes. El más mortífero ocurrió en la Edad Media. Se originó en Asia. Atacó el norte de África, Oriente Medio y llegó a Europa entre 1346 y 1347 y acabó con un tercio de la población de Europa, repitiéndose en sucesivas oleadas, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Sin permitir a los gobiernos interferir y hasta dirigir a la autoridad eclesiástica. Pero ahora, la jerarquía de la iglesia se hizo esclava del poder político, olvidando lamentablemente su misión. Comillas, como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 17:18-20-21. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realicen la obra de salvación que anuncian mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1086. Olvidaron que Cristo glorificado, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos visibles, sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1084. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, San Juan 13:1-17:1. Vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre. Una vez por todas. Romanos 6:10. Hebreos 7:27-9-12. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ello se mantiene permanentemente presente. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1085. Finalmente, mucho nos preocupa. ¿Será que olvidaron también las sabias palabras con que su Maestro y Señor respondió a aquellos fariseos hipócritas que en su malicia le querían hacer caer? Conociendo Jesús su malicia, respondió: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O ya se ha empezado a cumplir la profecía de Zacarías 11:16, del pastor que no se preocupa de la oveja perdida, ni busca la extraviada, ni cura la herida, ni alimenta la sana, sino que se come la carne de las bien cebadas y les arranca las pezuñas. Los firmantes de este documento experimentamos la necesidad de acudir a San Juan Bautista
y gritar ahora que se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Lamentamos que los pastores, médicos de las almas, por efecto de la pandemia, se han confinado, por lo que debemos ser la voz que clama en el desierto. San Mateo 3:3, comillas, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Ezequiel 34:8, por mi vida, oráculo del Señor, Yahvé. Lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo, por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Cierro comillas. Isaías 58:1 dice el Señor, clama a voz en grito. No te moderes, levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. Cierro comillas. Isaías 5:20. Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Abro comillas, conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confía a su iglesia y la confesión de la fe tiene su justo lugar en la celebración del misterio pascual de Cristo en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Cierro comillas, San Juan Pablo II y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1068. Pero ¿cómo se alcanzará este fin si los sacerdotes decidieron cerrar la puerta de los templos a los fieles, celebrando solo de manera virtual el sacramento? Para la comprensión de la Eucaristía, San Pablo alude a las palabras del relato de la creación. Abro comillas, los dos, varón y mujer, son una sola carne, cierro comillas, Génesis 2:24, y añade, abro comillas, quien se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es decir, una nueva existencia única en virtud del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:17. Y San Agustín, gracias a su devoción hacia la comunión, ha comprendido esto profundamente. En sus luchas internas sobre la dimensión corpórea del cristianismo, tuvo una especie de visión en la que escuchaba una voz que le decía, abro comillas, yo soy el pan de los fuertes, cómeme, pero no serás tú quien me transformes en ti, sino que yo te transformaré en mí. Cierro comillas. Confesiones, capítulo 7, numeral 10. Jesús dijo, abro comillas, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna en él. San Juan 6, 53, 54. Y hoy, entre comillas, por preservar la vida terrena, nos exponemos a perder la vida eterna. Abro comillas. Y si tenemos puesta la esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Cierro comillas. Primera de Corintios 15:19. Definitivamente esta pandemia, al parecer provocada por manos perversas, ha venido a ser como, entre comillas, esa mano que escribe en la pared. Cierro comillas, Daniel 5. Abro comillas, allí ha sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso. Cierro comillas, aquí ha permitido medir la temperatura, no tanto de la fiebre, sino de la fe de obispos, sacerdotes y laicos, y cuyo triste resultado es la evidente carencia de esta virtud teologal tan necesaria para nuestra salvación. San Lucas 8:48. Poniéndonos en claro aquella frase del Señor. Abro comillas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? San Lucas 18:8. Abro comillas, a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Así la libertad humana se queda sin referencia y orientación para distinguir lo bueno o lo malo. Cierro comillas. Fragmentos de la homilía del cardenal Ratzinger el 18 de abril de 2005. Dios
abro comillas, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, cierro comillas, primera carta de Timoteo 2:4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. San Juan 14:6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Código Derecho Canónico numeral 750, abro comillas. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Cierro comillas. Hacemos uso de la razón para hacer pública nuestra postura, como gran don infundido por Dios Padre Creador desde el mismo instante en que creó al hombre, precisamente como corona de la creación, para que distinguiéndose de los demás seres creados pudiese admirar la grandeza y majestuosidad del Creador, que no es visible, pero se hace visible y lo vemos en todo lo creado. Esa misma razón nos faculta para no adherirnos a lo que no hace parte del depósito único de la fe, encomendado, como lo expresa el Código de Derecho Canónico numeral 750, anteriormente expresado. De igual manera, abro comillas, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma, cierro comillas, como lo dice el numeral 752 del mismo Código de Derecho Canónico. Si Cristo, abro comillas, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, cierro comillas, Colosenses 1:18. Por tanto, la Iglesia es una con Cristo. Fuera de la Iglesia no hay salvación, afirmaban repetidamente los padres de la Iglesia, ya que toda la salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. Cierro comillas. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 846. Los obispos y sacerdotes deben tener claro que jamás alcanzarán la unidad pretendiendo reunirse con toda clase de religiones, filosofías e ideologías que no tengan a Cristo por cabeza, ni vivan ni permanezcan en comunión con Él, que es la verdad. San Juan 14:6. Y así lo expresó San Juan. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Cierro comillas. Segunda carta de San Juan, versículo 9. Todos somos creados por Dios, pero no todos aceptaron recibirle y creer en su nombre para ser sus hijos. Abro comillas. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, sino de Dios. Cierro comillas. San Juan 1:11-13. La verdadera unidad se dará cuando las personas, verdaderamente tocadas en su interior y llamadas a una conversión radical, iniciemos y permanezcamos durante toda la vida en una comunión con Dios, a través de los sacramentos, desde el bautismo hasta el santo viático. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1226 y 1524. Abro comillas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Cierro comillas. San Juan 10:6. Como nos lo enseña el Señor. Abro comillas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arden. Cierro comillas. San Juan 15:4-6. Jesús mismo revela que Él es el pan de vida en la Eucaristía. Cristo revela el misterio de la Eucaristía. Entienden el significado. Sus palabras son de un realismo tan fuerte que excluyen cualquier interpretación en sentido figurado.
Los fieles entienden el significado propio y directo de las palabras de Jesús, pero no creen que pueda ser verdad. De haberlo entendido en sentido figurado o simbólico, no les hubiera producido tal discusión y posteriormente el abandono de muchos. San Juan capítulo 6, 48 al 58, 61, 64, 66. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios, cierro comillas, dice Santo Tomás. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, 19, abro comillas, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, cierro comillas. San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente, cierro comillas. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, capítulo 3, 75,1 y Catecismo de la Iglesia Católica, número 1381, abro comillas, porque debido a la reverencia de este sacramento, nada lo toca, sino lo que es consagrado. De aquí que el corporal y el cáliz son consagrados, y asimismo las manos del sacerdote para tocar este sacramento, cierro comillas. San León Magno, sumo pontífice, abro comillas, dice, se recibe en la boca lo que se cree por la fe, cierro comillas. Nos preguntamos, ¿por qué los clérigos imponen la comunión en la mano, siendo pecado sacrílego? La única respuesta que encontramos es, no tienen fe, no creen en la real, verdadera y sustancial presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. No creen en el autor de la gracia, que es el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que sanó a la hemorroísa, al paralítico, al ciego de nacimiento, a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Él es el camino, la verdad y la vida. Se le recuerda que el protocolo del gobierno solamente sugiere al gobierno eclesiástico, no lo ha impuesto, es decir, la comunión en la mano. Protocolo piloto del Ministerio de Salud del 11 de junio del 2020 en la página 12. La carta apostólica para dar la comunión en la mano es muy clara y dice, entre comillas, que ningún sacerdote puede obligar a ningún fiel a recibir la comunión en la mano. Y la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dice, entre comillas, todo fiel tiene derecho a elegir siempre si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Instrucción Redemptionis Sacramento, número 92. Conociendo que la Sagrada Eucaristía es, entre comillas, fuente y cima de toda vida cristiana, pues, abro comillas, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, cierro comillas, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324, abro comillas, puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1418. Recordemos brevemente cómo se ha dado ese proceso a lo largo de la historia de la Iglesia. En los comienzos de la Iglesia el ambiente era difícil, abundaban las herejías y persecuciones. Había un conocimiento imperfecto de la teología y la liturgia no estaba aún estructurada. Aunque debatían sobre algo tan fundamental como la persona y naturaleza de Jesús en los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Caicedonia, siglo IV y VI, hay un fuerte movimiento de reverencia y de respeto a la Eucaristía. Entre los principales impulsores están San Cirilo de Jerusalén, año 315 al 386, y San Juan Crisóstomo, año 347 al 407. El Concilio de Zaragoza en el año 380 dispuso, excomúlgase a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. 650. Condenamos la comunión en la mano para poner un límite a los abusos que ocurren a causa de esta práctica y como salvaguarda contra sacrilegios. Concilio Ecuménico de Constantinopla. Prohíbase a los creyentes tomar la Sagrada Hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores.
año 680-681. El Concilio de Rouen, año 650, prescribe: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. Ahora nos dice San Agustín en el año 354 al 430, comilla: sería locura insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia Universal tiene ya una práctica establecida, cierro comillas, carta a Genaro. Poco a poco, de forma espontánea, se va imponiendo de rodillas y en la lengua, por dos motivos principales: evitar abusos y sobre todo porque se va comprendiendo cada vez mejor la necesidad de una actitud de máxima reverencia ante este sacramento, y se va cumpliendo la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo nos iría instruyendo a lo largo de los siglos. San Juan 16:13. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. A partir del siglo IX, se deja de comulgar de pie y en la mano. Desde entonces, hace 11 siglos, se ha comulgado de rodillas y en la boca. En el siglo XI, en la consagración de la misa, tocaban las campanas de la iglesia. Todos los que lo oían, desde los campos en que trabajaban, se volvían hacia la iglesia y se arrodillaban. En el siglo XIII, en Rimini, una mula se arrodilló ante Jesús sacramentado en la hostia que sostenía San Antonio de Padua, quien había retado a los herejes. En el siglo XVI, época del cisma protestante, el frente de ataque fue la Santa Misa. La Iglesia Católica respondió al protestantismo con el Concilio de Trento y resume la fe católica cuando afirma, comillas, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Cierro comillas. Tesismo de la Iglesia Católica, numeral 1376, y añade: el hecho de que solo el sacerdote da la Sagrada Comunión con sus manos consagradas es una tradición apostólica. Abro comillas. Si alguno dijere que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a un externo a Cristo, sea anatema. Cierro comillas. Abro comillas, los calvinistas introdujeron la comunión de pie y en la mano para mostrar dos cosas. Número uno, que no creen en la transustanciación, para ellos es simbólica, la presencia de Jesús. Segundo, no creen en el sacramento del orden. Sin embargo, los católicos siguieron comulgando de rodillas y en la boca. Dice Monseñor Athanasius Schneider, obispo de Astana, secretario de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, sobre recibir la comunión en la mano, abro comillas, nunca he podido entender, siendo sacerdote y obispo, cómo se puede recibir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro divino Señor Jesucristo, de una manera tan pobre de gestos de adoración, de reverencia. Tras la publicación del libro Dominus, he recibido múltiples testimonios de personas sencillas, especialmente recuerdo dos. Un católico japonés que se convirtió del budismo me escribió agradecido, decía: no pensaba que todavía un obispo podía defender la comunión en la boca y de rodillas, ya que fue acostumbrado por sus obispos a la comunión en la mano. Me dijo: señor obispo, hable sobre este tema, no se deje intimidar. Asimismo, un norteamericano convertido del protestantismo, en cuyo culto se le permitía arrodillarse para recibir en la boca la cena del Señor, que es un mero símbolo, pero al convertirse al catolicismo, le prohibieron recibir de rodillas a nuestro Señor en la Eucaristía. Era absurdo que como protestante podía arrodillarse ante un símbolo, y como católico se le prohibió arrodillarse ante la presencia real de nuestro Señor. San Pío X, abro comillas, cuando se recibe la comunión, es necesario estar arrodillado, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la Sagrada Hostia
la boca suficientemente abierta y la lengua un poco afuera de la boca, reposando sobre el labio inferior. Catecismo de San Pío X. Y contestando a quienes le pedían autorización para comulgar de pie, alegando que los israelitas comieron de pie el cordero pascual, les dijo, comillas, el cordero pascual era tipo, símbolo, figura o promesa de la Eucaristía. Pues bien, los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con amor. Cierro comillas. Nota importante. Jesús dio en el cenáculo a los apóstoles la comunión en la mano, no lo dice el Evangelio. De todas formas, los apóstoles no eran simples fieles, acababan de ser ordenados obispos. En los siglos XIX y XX, los concilios ecuménicos Vaticano I y Vaticano II no prescriben ninguna forma sobre el modo de distribuir la comunión, dando a entender que la forma de recibir la comunión es la tradicional, de rodillas y en la boca. A lo largo de los siglos, sabia y prudentemente, la Iglesia ha querido mantener la herencia recibida de sus padres, conforme lo pedía San Pablo. Conservemos las tradiciones tal como nos han sido transmitidas. 1 Corintios 11:2. El 29 de junio de 1972, 3 años después de haber aprobado la instrucción Memoriale Domini, en la que debe conservarse el uso tradicional de distribuir la Sagrada Comunión en la boca, pero volvía a permitir luego de 11 siglos la distribución de la Sagrada Comunión en la mano. El Papa Pablo VI dijo, abro comillas, que el humo de Satanás por alguna grieta había entrado en la iglesia, cierro comillas. El 24 de febrero de 1980, el Papa San Juan Pablo II nos decía en la carta Dominicae Senae, el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados, cierro comillas. Y 3 meses después, ante las cámaras de televisión francesa, negaba la comunión en la mano a la esposa del primer ministro. 23 de marzo de 1989, la madre Santa Teresa de Calcuta, a la pregunta, ¿cuál es el peor mal que se da en el mundo?, dijo, el peor mal que se da en el mundo es el rito de comulgar en la mano, cierro comillas. El 22 de mayo de 2008, su Santidad Benedicto XVI dijo, abro comillas, arrodillarse en adoración ante el Señor es el remedio más válido y radical contra las idolatrías de ayer y hoy. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte que sea. Nosotros los cristianos solo nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento. Cierro comillas. El 14 de noviembre de 2010, su Santidad Benedicto XVI, en Luz del Mundo, entrevista a Peter Sewald, como Papa, comenzó usted a dar la comunión en la boca, poniéndose de rodillas. ¿Considera que la actitud más adecuada? Responde Benedicto. Al hacer que se reciba la comunión de rodillas y en la boca, he querido colocar una señal de respeto y llamar la atención hacia la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ayudar a la devoción a los fieles e introducir con más facilidad el sentido de misterio, aspectos que en este tiempo urge recuperar. Cierro comillas. Abro comillas. A aquellos que tratan de disuadirnos de que no nos arrodillemos, se les recuerda que el hecho de arrodillarse tiene su origen en la Sagrada Escritura y en su comprensión de Dios. El culto de la tría se dirige a adorar a Dios como supremo Señor de todas las cosas visibles e invisibles, pues es fin y principio de todas ellas. Esta adoración solo es debida a Dios, y fuera de Dios a ninguno se le da, ni se puede dar, porque solo Él es el Señor absoluto y Dios verdadero, y fuera de Él no existe otro, comillas. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que existe solo por Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2097. Como bautizados mediante los actos litúrgicos, participamos de la liturgia celestial, si bien invisiblemente. Dice San Juan Crisóstomo,
todo el santuario y el espacio en torno del altar están llenos de legiones celestiales en honor a aquel que está sobre el altar. Cierra comillas. Solo en el Nuevo Testamento aparece 59 veces la palabra proskinein, significa gesto de arrodillarse o postrarse. 24 de ellas en el Apocalipsis. El libro de la liturgia celeste que se propone a la iglesia como norma de liturgia. Si consideramos a fondo esta postura, podremos distinguir tres variaciones. Primera, la prostratio, el postrarse rostro en tierra ante el poder abrumador de Dios. Por brevedad, solo se mencionará un texto del Nuevo Testamento que es ejemplar en su gesto y contenido. San Mateo 26:39, San Marcos 14:35. En la oración de Jesús en el huerto de los olivos, Jesús se postra, cae rostro en tierra y ora a su Padre. Esta oración, como oración que introduce la pasión, es ejemplar en su gesto y contenido. El gesto. Jesús asume la caída del hombre, se deja caer en su fragilidad y ora al Padre desde lo más profundo del abandono humano y de la necesidad. Pone la voluntad humana en la voluntad divina. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Asume toda la negación de la voluntad humana y la padece. El contenido. Precisamente esta conformación de la voluntad humana con la voluntad divina es el núcleo de la redención, puesto que la caída del hombre se fundamenta en oposición de voluntades. Por eso, el no se haga mi voluntad sino la tuya es la palabra de la verdad, ya que la voluntad de Dios no es una voluntad opuesta a la nuestra, sino su fundamento y su condición para llegar así a ser libre. En la liturgia, la prostratio se realiza actualmente en dos ocasiones, en el Viernes Santo y en las ordenaciones sacerdotales. Segundo, echarse a los pies. En los evangelios se describe cuatro veces mediante el verbo gonipetein. Se relacionan las cuatro citas, San Marcos 1:40, 10:17, San Mateo 17:14, 27-29. Tercero, adoración de rodillas. Se elegirán dos ejemplos del Nuevo Testamento, San Mateo 14:33, San Juan 9:35-38. Y el término empleado es proskinein. Se encuentra 11 veces en el Evangelio de San Juan. Documento de Joseph Ratzinger, Obras Completas, capítulo 11, Teología de la Liturgia. Parte A, el espíritu de la liturgia. En la lectura eucarística del día en que está fechada esta carta, Dios habla por boca de su profeta y dice, abro comillas, que por la iniquidad e impiedad de su pueblo no acepta los sacrificios y ofrendas que se le hacen. Isaías 1:10-17. Para entenderlo en nuestra situación, es como si el Señor quitara las misas y no escuchara nuestras oraciones y dijera, estoy harto de vuestras celebraciones, de cómo celebráis, de cómo me recibís. Esto que está pasando con el confinamiento es como una muestra de lo que va a suceder con la abominación, desoladora predicha por el profeta Daniel, si continuamos así. Pues el Señor dice, abro comillas, aborrezco vuestros novilunios y solemnidades, las detesto, estoy cansada de soportarlas, cierro comillas. Dios está pidiendo reverencia, respeto y cumplir sus mandamientos. Escrito está, comillas, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, cierro comillas. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:14, comillas. Los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Cierro comillas. Filipenses 2:10. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Cierro comillas. Durante las tres lecturas eucarísticas siguientes a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el Evangelio Jesús le recuerda las instrucciones que les dio para la misión apostólica, presentándose finalmente como signo de contradicción. Resaltando la otra parte del primer mandamiento, el amor a Dios primero, por encima de todo, incluyendo la familia, pues, comilla, quien ama a su padre o a su madre, a su hijo
o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cierro comillas. Mateo 10:37. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. San Mateo 10:38-39, refiriéndose al alma. Abro comillas. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cierro comillas. San Lucas 22:31-32. Por tanto, es hora de decidir, ¿con Cristo o contra Cristo? No hay término medio. Dice Apocalipsis 3:15-16. Comillas. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y así, porque eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Cierro comillas. Los firmantes de este documento declaramos que somos cristianos, católicos, practicantes, seglares de fe. No somos apóstatas, ni herejes, ni cismáticos. Conservamos los valores morales adquiridos en principio, aprendidos por tradición y hoy por convicción. Adoramos y amamos a Jesús Eucaristía. Aprendimos a recibirlo de manos del consagrado sacerdote, en la boca y de rodillas, como lo ordena la Santa Madre Iglesia bimilenaria, que Dios fundó en Jesucristo su Hijo amado y confió a los apóstoles. Y así hemos de morir. Preferimos los templos cerrados y no profanados. El documento original reposa en la Nunciatura Apostólica, las copias a la Conferencia Episcopal Colombiana, asimismo a arquidiócesis y diócesis, parroquias en cada una de las ciudades donde se encuentra cada uno de los seglares que ha firmado con su nombre, apellido y número de cédula este documento. Igualmente se adjuntó la carta de Monseñor Atanasio Schneider, la hoja número 12 del protocolo piloto del Ministerio de Salud del 11 de junio de 2020. Para terminar, es necesario reconocer que se está entablando una rebelión contra el Rey del Universo. Jesús es el Redentor de las almas. Él vino a trasladarnos a su reino y completar así el plan de redención, por medio del cual nos llevará a la casa del Padre. Jesús no vino a liberarnos de la pobreza material, ni vino a hacer juicios sociopolíticos ni ecológicos. Esto tiene que ser muy claro para todos los creyentes. Agradezco a Dios infinitamente por la gracia que nos da de desear conocerlo cada día más, de desear amarlo y servirlo también. Igualmente, de manera muy especial, doy gracias al hermano Juan María por sus valiosos aportes a este documento, a don Pascual, todos los hermanos de Bucaramanga y en general, a todos los demás hermanos que se han adherido, sintieron en su corazón hacerlo, todas las familias en todo el país, aquí representadas con sus nombres y documentos de identidad, que es una manera de poner la cara y decirle a Dios como el salmista: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Puedes contar conmigo en tu plan divino de salvación. Estoy firme como soldado en orden de batalla, por tu gracia y tu misericordia. No es mérito propio jamás. El tiempo apremia y es ya. Infinitas gracias también doy al hermano Vicente Montesinos por su gran labor y entrega tan abnegada como misionero en la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te siga colmando de gracia y misericordia, Vicente. Te proteja con la sangre preciosa de su Hijo amado y también a ti, a tu familia. Para finalizar, quiero comentar que a pesar del confinamiento y distanciamiento social, hemos cruzado ríos y montañas, ciudades en Colombia de sur a norte, del oeste al este, como lo dice el canto inicial, como miembros de la iglesia militante que Cristo ganó con su propia sangre, Hechos 20:28, cuyos miembros se glorían de tener una cabeza ceñida de corona de espinas, ya que para llegar a la gloria hemos de pasar por los dolores igualmente, como cuerpo místico. Ahora hemos cruzado fronteras hasta llegar a la Madre Patria, España, de donde nos vino la evangelización a toda Hispanoamérica y la educación en la fe católica, la misma que hoy nos une como cuerpo místico de la Iglesia, unidos a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, lo que nos confirma como Iglesia Católica Universal. Jesús Eucaristía es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es quien nos une por su amor y su misericordia, por su sola voluntad, como prometió diversas veces, en especial en San Juan 17:21-24. Quiere que todos seamos uno con Él y habitemos con Él donde Él está.
Él está en la Eucaristía como en el cielo. Está en el cielo como en la Eucaristía. Su misericordia infinita nos abre su casa de par en par, abre su morada eucarística como entrada del cielo para que allí con Él podamos habitar y encontremos seguro refugio contra todo lo que va a venir, más específicamente contra lo que vendrá después de esta vida, la vida eterna. Finalmente me despido rogando a Dios nos dé la gracia a todo el cuerpo místico de permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo, cabeza del cuerpo que es la Iglesia, muy especialmente a quienes aspiramos a ser contados entre el resto fiel, nos conceda la verdadera y auténtica humildad, en medida rebosante, colmada, remecida y apretada, y la virtud de la caridad perfecta, para amarnos de corazón, no de labios ni de oídos, como bien lo dice la canción, para cuando Cristo venga, nos encuentre unidos, no reunidos, aceitadas nuestras lámparas con una fe recta, madura y recia, muy encendida, para entrar al banquete de bodas con el novio que está a la puerta. Paz y bien, y que viva Cristo, Rey del Universo.